presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, doña Ángeles Pedraza, depositarán una corona al pie del monumento en recuerdo de las víctimas del terrorismo de este Parque de Atocha. Tras ello, se procederá a la lectura de un manifiesto elaborado con motivo del 10º aniversario del fatídico atentado del 11 de marzo de 2004. Tras lo cual, todos guardaremos un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Finalizará el acto con la suelta de 191 globos blancos en recuerdo de cada una de las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. De la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a todas las autoridades y vecinos de Ciudad Real, representantes de instituciones que nos acompañan en esta mañana, que voy a dar lectura del manifiesto elaborado por el Ayuntamiento en el 10º aniversario del atentado del 11M en Madrid, en Atocha. Eran las 7:39 de la mañana del 11 de marzo de 2004. Y en apenas unos 10 minutos, apenas en unos minutos, 10 bombas explotaron en 4 trenes situados en una misma línea, la que va de Alcalá de Henares hasta la estación de Atocha en Madrid. El balance no pudo ser más trágico: 191 muertos y alrededor de 1.850 heridos. La barbarie terrorista sumió a España en un profundo dolor e indignación. Hombres, mujeres y niños, ciudadanos libres de todas las edades, se encontraron brutalmente confrontados con la muerte y el sufrimiento. La reacción de la gran mayoría de organizaciones, de voluntarios, de ciudadanos, la mayoría anónimos, fueron siempre modélico. Todo un ejemplo de humanidad para con las víctimas y con sus familiares. El terrorismo es siempre un crimen injusto e injustificado, cruel y rechazable por atentar contra los derechos elementales de las personas. En cualquiera de sus manifestaciones, sus víctimas son iguales. Son personas cuyas vidas se ven quebradas por la maldad de aquellos que no saben exponer sus ideas de otra forma que no sea usando la violencia. Nuestro compromiso moral está con todas ellas, con las que pierden su integridad física, con sus familiares, con los que trabajan día a día desde los cuerpos de seguridad del Estado o desde los diferentes ámbitos judiciales para perseguir y condenar sin dilación a los culpables y con el conjunto de la sociedad que se ve amenazada por las acciones terroristas. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real y en particular desde todas las instituciones y administraciones públicas, también con las asociaciones de toda índole en perfecta sintonía, tenemos y queremos mostrar en este 10º aniversario de los atentados del 11M nuestro firme compromiso con los valores del pluralismo, de la tolerancia, que son los que deben acompañar nuestro camino, la libertad, la democracia y el derecho a vivir en paz. Por todo ello, unidos en un único silencio y con la fuerza invencible de la razón, afirmamos que Ciudad Real siempre estará con aquellos que sufren las consecuencias de las barbaries que solo merecen la más enérgica y absoluta condena pública. Todas las víctimas, sin excepción, son nuestras víctimas y siempre hemos de honrarlas, pero por su cercanía deseamos también tener un recuerdo especial y un homenaje especial
a la memoria de las víctimas del 11M de nuestra provincia de Ciudad Real. Florencio Aguado Rojano, de Tomelloso. Cipriano Castillo Muñoz, de Villamayor de Calatrava. Ana Isabel Gil Pérez, de Almadén. José María López Menchero, de Daimiel. Encarnación Mora Donoso, de Granátula de Calatrava. Y Carlos Rosa García, que era de Henares, de San Fernando de Henares, pero que vivía y residía en Puerto Llano. Nada ni nadie podrá doblegar nuestro compromiso con la democracia. Ese es el firme compromiso que hoy volvemos a renovar aquí en este día especial de homenaje de Ciudad Real a todas las víctimas del terrorismo, a las víctimas del 11M. Quiero saludar especialmente a las víctimas que hoy están aquí, de la Asociación Víctimas del Terrorismo, gracias porque siempre estáis, y a todos los ciudadanos. Quiero deciros que es importantísimo este tipo de actos, aunque sean sencillos, que son más bonitos, porque nadie muere hasta que no se le olvida. Y lo peor que le puede ocurrir a una víctima del terrorismo, aparte del atentado, es que se le olvide, porque sería como que no ha existido. Ayer fue un día muy duro, 10 años desde los atentados del 11M. Pero yo tengo que decir que por la noche, cuando ya me fui a la cama, pensé que estarían contentos las víctimas, porque había habido actos muy bonitos, actos de homenaje y reconocimiento. Y desde luego, yo, desde mi puesto ahora de presidenta de la UBT, y cuando no esté como madre de Miriam, siempre seguiré luchando por ella y por todas las víctimas, porque creo que siempre las víctimas hemos sido un referente ético en la democracia, porque lo único que hicieron para que les mataran o les dejaran heridos era ser españoles. Y entonces ahora yo creo que España tiene un deber con todas las víctimas, y como mínimo es justicia con ellas y que se las recuerde siempre. Muchísimas gracias y nunca nos olviden. Gracias.